Denis, ¿qué hiciste? ¿Por qué? ¿Por qué? De macho, así como de hombre. ¿Por qué? Porque le voy a cerrar a mi papá. Pero no tienes que estar maquillada así. Más bien te pareces un gato. Chévere. Hola, hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien. Yo soy Ivonne, por si no me conocen. Y bienvenidísimos sean a este nuevo video. Por acá hola, está... Miren, chicos. ¿Denise? ¿Qué es eso, Denise? Es una de las que, como la patita, y ya se me ensució un buen... Ay, no, ya ¿cómo la tengo patita? Que limpiar. Sí, es patita. Una patita, así que, uy, está muy pegajosa. Bueno, yo creo que ya se entiende. Y pues, como ya pudieron ver, el día de hoy estamos de descanso. Mi esposo no trabajó. Es día 1 de octubre. Es día oficial de descanso en México porque hoy es el cambio de presidencia. Entonces, pues aquí está mi esposo. Vamos a la tienda ahorita porque voy a preparar el desayuno, pero no tengo verdura. Como ya pudieron ver, voy a hacer unos chilaquiles, pero me hace falta la verdura. No tengo ni tomate ni jitomate, así es que vamos a la tienda. Ya llegué, se me olvidó grabarles. Traje huevo, tomates, bolillo y unas manzanas. Ahorita les muestro. Y bueno, pues el día de hoy nos van a acompañar durante todo el día. Tenemos varias cosas que hacer. También el día de hoy voy a vender... porque la señorita se fue de parranda sábado y domingo y nada más he vendido el día lunes. Entonces pues ni modo, me toca trabajar el día de hoy. Y pues bueno, les digo que me van a estar acompañando. Les tenemos una noticia más al ratito, así es que síganos acompañando. Ahorita voy a terminar de preparar el desayuno. Y pues bueno, dejen, termino porque ya es tarde y ya tenemos hambrita. Vean, esto fue lo que compré. Compré 1 kilo de jitomate, compré tomates, compré los bolillos para ahorita el desayuno, traje huevo y Denis me pidió unas manzanas. Y pues compré 1 kilo de jitomate porque hoy es día de tianguis. Deberíamos de ir al tianguis, pero no vamos a ir porque nos da flojera. Y es que cuando es día de descanso, que las niñas no van a la escuela y por ejemplo el día de hoy, pues como que me da flojera ir al tianguis. Por eso compré todo para la venta desde el día de ayer. Ayer compré doble porque dije... El domingo por esa razón no vendí, porque aquí estaba mi esposo, estábamos viendo películas y me dio flojera ir a surtir todo y por eso no vendí. Entonces dije, hoy no me va a pasar, el día de hoy sí tengo que vender porque pues tenemos que trabajar y ya todo lo surtí desde el día de ayer. Entonces pues el día de hoy compré esto para la semana porque necesitamos verdura para cocinar en la semana. Y pues bueno, déjenme, doy prisa porque mi esposo fue un mandado y ya va a traer hambre, así es que ya quiero que esté el desayuno ahorita que llegue. Bueno, y aquí en la casa a mi esposo le gustan los chilaquiles verdes y a las niñas los chilaquiles rojos. Entonces hago chilaquiles divorciados. Ya estoy haciendo los de las niñas, que nada más llevan chile nopalero, jitomate, cebolla y nortomate. Y pues para los de nosotros es tomate, chile verde y cebolla. Y pues bueno, ya están casi listos. Ya nada más también voy a hacer unos huevitos estrellados para acompañar nuestros chilaquiles. Y ya casi está todo listo, nada más esperar que llegue mi esposo y a desayunar. Se logró, ya están los chilaquiles rojos, los verdes y ya hice los huevitos estrellados y mi esposo todavía no llega. Bueno, y ahora sí, ya vamos a desayunar. Vean, mi esposo pidió chilaquiles verdes, sus huevitos estrellados y yo también chilaquiles verdes y para las niñas rojos. Y pues después de desayunar, ahora sí, vamos a ponernos a limpiar la cocina porque aunque cocinemos algo bien sencillo, se hace un desastre. Que las tazas, que la licuadora, los topper, no hombre, pues ni modo, eso es cuento de nunca acabar. Bueno, y ahora sí que ya terminé de lavar los trastes, me voy a pasar a limpiar aquí este pedacito donde utilizo más para cocinar, que quedó el jitomate que compré, que también ahorita lo vamos a lavar, los huevos, y pues bueno, vamos a acomodar todo en su lugar para dejar esta área bien limpiecita. Me gusta retirar todo para poderlo limpiar y ya después que está limpio, pues otra vez lo vuelvo a acomodar.
Ya que dejamos ahí limpio, ahora sí me voy a pasar a limpiar el comedor ya por último. Y ahora sí habremos terminado de la cocina. No sé, pero yo siento que me tardo más limpiando la cocina que cualquier otra área de la casa. Y por eso casi siempre comienzo por la cocina, porque ya limpiándola ya aventajé un montón. Y pues bueno, ahora sí me voy a pasar a lavar los jitomates, las manzanas y los tomates que compré, porque me gusta guardarlos ya en el refrigerador limpio. Pero trato de ya guardarlos secos para que no se me echen a perder, porque si los guardo húmedos, pues sí me duran muy poquito y ya rápido se echan a perder. Y pues bueno, ahora sí que ya terminé por fin, ¿qué creen? Pues vamos a volver a ensuciar porque ya va a ser hora de comer, así es que voy a poner en esta cazuela agua y voy a poner unos jitomates a cocer porque vamos a hacer un macarrón rojo con bistec. Y pues bueno, esto es cuento de nunca acabar, así es que pues ni modo, vamos a comenzar de nuevo. Ya me bañé, Nati también, ahorita se metió a bañar Denise y pues ya voy a preparar la comida. Aquí ya está el macarrón cocido y pues nada más lo voy a preparar y voy a hacer bistec y ya para comer. También Nati desinfectó las fresas y yo ya preparé las mezclas. Me hizo falta la de las fresas con crema porque se me terminó la crema, pero cuando vengamos de regreso pues vamos a pasar a comprarla a la cremería. Pero es lo único que me hizo falta. Entonces, pues dejen preparo la comida porque ya van a ser las 4 de la tarde y ya tenemos hambre. Y pues esta receta ya se las he mostrado varias veces. La verdad es que está bien fácil y siempre me saca de apuros cuando no tengo tanto tiempo para cocinar. Y pues ya con los jitomates cocidos los agrego a la licuadora, le agrego crema, un pedazo de cebolla y un cuadrito de nortomate y lo llevo a licuar. Antes de llevarlo a licuar puse el bistec en el sartén que ya estaba caliente y ahora sí ya me voy a pasar a licuar todo lo que puse en la licuadora. Y también ya puse tortillas a calentar, así es que aquí andamos con los quemadores a full porque ya tenemos hambrita. Y pues bueno, ya le agregué lo que licué a la licuadora, pero yo pensé que ya le había prendido al sartén y pues nada, que no le había prendido. Y pues así es como quedó nuestro platito. Al macarrón también le agregué queso para gratinar y la verdad es que comimos muy rico. Bueno, y pues ya terminamos de comer, ya estoy peinando a Denise porque ya nos vamos. Es momento de darles la noticia, les vamos a contar. Y pues es que oficialmente el día de hoy comenzamos con los preparativos de la fiesta de 15 años de Nati. Así es, mi bebé ya no es una bebé, ya el próximo año cumple 15 años. Apenas este diciembre primeramente Dios va a cumplir 14 y hasta el próximo año en diciembre cumple 15, pero queremos apartar la terraza. Porque primeramente Dios, el cumpleaños número 15 de Nati va a caer en sábado. O sea, un día perfecto para celebrar y queremos que pues no andar después con que nos ganaron la terraza y tener lo que hacer o después o antes. Queremos que sea exactamente el día de su cumpleaños. Así es que ahorita nos van a acompañar a ver el lugar en donde van a ser sus 15 años primeramente Dios. Listo, pues le hice este peinado sencillo a Denise porque nuestra cita es a las 5:30 y ya van a ser las 4:30, entonces queremos salir con tiempo porque todavía vamos a pasar por mi hermano que nos va a estar acompañando. Y bueno, ya nos vamos. Pues ya estamos aquí en el lugar. Ahorita les voy a hacer una toma más de cerca mostrándoles todo, pero vean, es una hacienda. Y pues bueno, la verdad es que esta hacienda está como muy cotizada, por eso queríamos hacer la reservación desde un año antes, pues para que no nos fueran a ganar la fecha. Y pues bueno, ahorita les voy a mostrar, ahorita vamos a hacer ya el apartado, pero sí, estamos muy contentos y pues la verdad es que sí, nos gustó mucho el lugar. Ahora acá anda Denise blogueando también, vean, tiene alberca. No está muy honda porque pues no vaya a ser, ¿no? Que un niño se nos aviente, Dios guarde. Pero no está nada de honda, pero está bajitita. Y pues vean, les digo, es una hacienda. Por ahí hay caballos. De este lado es el área pues donde van las mesas. Por ahí anda un pavo real, vean. Ah, hay dos, está otro por el otro lado. Y pues está muy muy grande de verdad. Ahorita les voy a mostrar también por allá atrás. Por acá está mi hermano y mi esposo. Y pues vean, de aquel lado son espejos. Y de aquel lado también.
Vean, por ahí está el otro pavo real. Vean, aquí hay un pequeño desnivel y pues les digo, este es espejo. Aquí está una calandria. Ese es el mobiliario que van a estar poniendo el día del evento. Llevan sus cojines y son mesas redondas. De este lado están los equipales que vieron aquí en la entrada. Esos no los prestan sin ningún costo. De este lado está una fuente, pero creo que esta no funciona, no está en funcionamiento. Y pues de este lado están las caballerizas. ¿Cómo te sientes, Nati? Bien nerviosa. Y eso que todavía falta un montón. Pero ustedes díganos qué tal les parece la hacienda. Y pues vean, aquí hay un caballo. Está bien bonito. Acá no creo que haya. Acá hay más, mira. Oye, si los muerden. Acá hay otro caballo. Ah, y también rentan las letras. Esas las rentan con un costo extra. Todo va extra. Con un costo extra. Y llevan luces. Y pues bueno, esas también estamos viendo. Vamos a platicar y vamos a ver qué le agregamos. Pero por el momento solo apartamos la hacienda. Y pues bueno, esto está enorme. De aquel lado es en donde estábamos. Me comentaba el señor que todo esto está muy iluminado porque en todo alrededor del jardín hay de estas lámparas. Entonces hay mucha iluminación. Y de este lado está un ruedo. Ahí no hay que pisar el pasto. De este lado está un ruedo y me dijeron que lo... Bueno, más bien leí en los comentarios que el día del evento ponen un caballo aquí. Les voy a mostrar la entrada. Hay una pequeña capilla y vamos a ir para allá. Venimos de este lugar y aquí sería como que la entrada para allá, para pasar a donde estarían todas las mesas. Un gatito. Y vean, aquí más caballos. Acá hay otro caballo. Ese está bonito, Nat. No, pero aquí va el pavo real. Vean, esta es la entrada, este es el portón por donde entran las personas. No sé si esto sea área de estacionamiento, es una duda que me acaba de surgir, entonces ahorita voy a preguntar. Y vean, tienen esta pequeña capilla. No, 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 así. Tienen esa pequeña capilla de la Virgen de Guadalupe y Sagrado Corazón. Y de este lado a San Juditas Tadeo. Vean, y esta es la entrada por donde entramos nosotros ahorita. Y pues de este lado es el portón por donde van a entrar. Y déjenme, voy a preguntar eso del estacionamiento, porque no quiero que tener ninguna duda. Pues antes de irnos. Ese perro sí está muy, muy grande. Entonces vamos ya para allá. No, pues ya estamos aquí en la casa, ya llegamos. Las niñas están aquí descansando un ratito. Y pues bueno, la verdad, me voy a poner aquí para que las vean a ellas. Para que vean a Nati. ¿Cómo estás, Nati? Por la fiesta, porque ya vamos a comenzar los preparativos por todo. Feliz, nerviosa, todo. Es algo, creo que no les he dicho, algo que Nati ha estado planeando desde el kinder. Desde el kinder ella tiene la ilusión de sus 15 años y pues ya tiene sus chambelanes desde el kinder. Imagínense la magnitud de su emoción. La verdad es que sí estamos muy, muy, muy emocionados, muy contentos. Pues Nati ya primeramente, Diosito, que nos permita pues llegar a esa fecha con salud, que no nos falte trabajo, porque sabemos el gasto que se nos viene. Así es que primeramente Dios, que no nos falte salud, sobre todo, que no nos falte trabajo. Ustedes que ya forman parte de nuestra familia nos van a estar acompañando en todo momento, en todo el proceso que hagamos. Y pues sí, les digo que Nati ya tiene sus chambelanes. De hecho, el sábado fuimos a unos 15 años y ahí estaba una de mis amigas y su niño es uno de los que Nati le dijo desde el kinder. Y mi amiga le dijo, Nati, ¿sí vas a querer 15? Y si quieres que todavía Jace a tu chambelán, o sea, todo ya está desde el kinder. Así es que vamos a cambiar algunas cosas. Por ejemplo, ya ahorita ya no quiere que sea de unicornio, porque decía que quería sus pestañas de unicornio, su vestido de unicornio. Y también que la llevaran en una
En un triciclo como María de todos los ángeles. Bueno, vamos a cambiar algunas de esas cosas, pero pues sí. Y pues nos van a acompañar en todo este proceso. Les digo que por el momento solo fue el apartado de la terraza, porque el señor, de hecho ya nos habían comentado que teníamos que hacerlo con un año de anticipación porque es muy cotizada. Y el señor nos dijo que sí, efectivamente sí estuvo bien que hubiéramos ido. Porque de hecho también para el próximo año ya tenía apartada la fecha del 20 de diciembre. Entonces pues teníamos que hacerlo con tiempo. Y pues ya eso fue lo único que vamos a hacer en este año. Ya todo lo demás lo comenzaremos a hacer a partir de enero. Ya que pasemos Navidad, Año Nuevo, primeramente Dios bien, sin presiones. Ya después de ahí, presión a full. Tenemos que trabajarle el doble de lo que estamos trabajando ahorita. Pero primeramente Dios, todo va a salir bien. Y pues bueno, muchísimas gracias por haberme acompañado en este video. No olviden regalarme un like si les gustó, suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada que subamos un video nuevo. Les dejo mis redes sociales y nos vemos en el próximo video. Bye.